¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de Humanidades al Día, este programa en que queremos mostrarles la vida de nuestra comunidad, programa producido por la Dirección de Extensión y Comunicaciones de nuestra facultad. Y para comenzar, los invito a conocer lo más relevante de las actividades ya realizadas en los últimos días y lo que nos viene en la próxima quincena. La Dirección de Creación Artística DICREA de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, la Dirección de Investigación del Instituto de la Comunicación e Imagen y el Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, junto a la Red de Arte y Educación de Iberoamérica, invitan al Coloquio Iberoamericano de Educación Artística Lo Inesperado y Lo Diverso, Cuerpos, Territorios y Temporalidades, a realizarse los días 11 y 12 de noviembre en modalidad virtual. Esta actividad está patrocinada por la UNESCO y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El evento será transmitido vía online por el Facebook del Centro de Estudios Saberes Docentes los días 11 y 12 de noviembre desde las 9:30 horas. El Departamento de Estudios Pedagógicos de nuestra facultad les invita a participar en el Seminario Internacional Diálogos sobre Experiencias y Saberes Pedagógicos de Docentes en Formación, Imaginando Espacios y Posibilidades Educativas, que tiene como propósito compartir un diálogo polifónico en torno a las experiencias y saberes pedagógicos de docentes en su proceso de formación inicial. La actividad contará con la participación de académicas de Brasil, Argentina, Chile y profesores nobeles de universidades chilenas. 30 de noviembre, desde las 9 horas, en las redes sociales de Saberes Docentes. El Área de Literatura General y Comparada del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile desarrolló los días 4 y 5 de noviembre pasado las sextas jornadas de Literatura General y Comparada, Escenas y Dramaturgias en Contexto, las que se celebraron en memoria de la profesora Nelly Donoso y el profesor Luis Weissman. Entre el 25 y 29 de octubre se realizó la séptima versión de la Semana de las Pedagogías, evento coordinado por el Programa Transversal de Educación junto a las Facultades de Filosofía y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. La Semana de las Pedagogías es celebrada desde el 2014 por la Universidad de Chile, congregando año a año una amplia diversidad de iniciativas y participantes, ofreciendo diversas charlas, conversatorios y talleres, entre otras actividades, las cuales se desarrollaron a través de distintas plataformas digitales. Revisa todos nuestros eventos en las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. La triestamentalidad es un elemento fundamental en la vida de nuestra facultad. Y por eso queremos ir conociendo la opinión de cada uno de los estamentos que la componen. Y ahora los invito a esta conversación con la nueva directiva de la Asociación de Funcionarios de nuestra facultad. Estamos con la nueva directiva de la FUCH, Cristian Vergara, Natalie Tapia. ¿Cuáles son los ejes programáticos que van a orientar la gestión que ustedes van a hacer durante el periodo que les corresponde? Cristian, Natalie. Uno de los ejes más importantes de nuestra gestión es la participación y el incentivo para sumar nuevas afiliadas y afiliados a nuestra Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Pensamos que tenemos que velar y crear las instancias en que no solo se sumen más personas a nuestra directiva, sino que también se participe en encuentros deportivos, de manera cultural, en temas de memoria, en temas de pensar cómo queremos que nuestra asociación funcione, abrir instancias de democracia universitaria. Entre otros temas de participación. Natalie, ¿qué otros ejes son importantes? Temas de género, que son temas que ya se venían trabajando, que estamos de cierta forma como recogiendo el trabajo que ya se estaba realizando con la directiva anterior, el trabajo con DigenDifil, temas no solamente de acoso sexual, sino también de acoso laboral. Y ahora estamos participando en un taller acerca de, no recuerdo cuál es el nombre exacto del taller, pero tiene que ver con
cómo reconocer el acoso y cómo los protocolos a realizar, a llevar a cabo en caso de acoso y discriminación. Eso Oye, sería... Si no, termina, perdona por interrumpir. En el eje género creo que es principalmente eso. Y luego nosotros con Cristian pensábamos como empezar a hacernos un poco cargo de nuestra historia como directiva y darle importancia a nuestros archivos y empezar como a hacer a una organización y dejando registro de lo que estamos haciendo y bueno, un trabajo que todavía estamos como creando directrices para eso, pero ese es otro de los ejes, digamos, que tiene que ver con la memoria y con la historia de la directiva. Y en términos de actividades, de lo más inmediato que están planeando, ¿cuáles son las que ustedes pueden señalar como las más importantes en las próximas semanas, meses que van a convocar? Cristian. Bueno, como asociación estamos participando en el comité COVID que se da toda la semana. Estamos participando en la instancia, como decía Natalie, con la Dirección de Géneros y Diversidades Sexuales, con la cual organizamos, y Bienestar de Personal, organizamos el taller Buen Trato Institucional y Responsabilidades Legales frente al Acoso y la Discriminación, construyendo espacios libres de violencia. Estamos también en nuestra participación en el proceso de facultad, donde, por ejemplo, hemos visto temas de sustentabilidad, temas súper importantes para el futuro de la universidad. Participamos en el 8M, como en el tema de organización del 8M y el discurso de las trabajadoras y trabajadores en ese día. Entre otras cosas. Y en sesiones del Senado Universitario, por ejemplo, cuando se está viendo el tema del reglamento de remuneraciones, uh-huh. Ahí también estamos insertándonos en esos temas con Cristian, ahí aprendiendo recién, conociendo el reglamento de remuneraciones, cuáles son las trabas que he tenido, etcétera. Que es un tema súper importante también. Oye, y en una línea nada más, porque el tiempo es cortito, ¿cuál sería el sello que a ustedes les gustaría plantearse o la idea central que los motiva, Cristian? Sí, a mí me motiva, como decía anteriormente, la participación y la politización de los espacios. El tema de la memoria y cómo podemos plasmar en el tiempo todo aquello que sucedió post 18 de octubre, toda esa imaginación popular que empezó a dialogar y a buscar y a pensar en la sociedad y la universidad que queremos construir. ¿Y en tu caso, Natalie? Creo que sí, también por esa línea, lo que me motiva es la politización, la creación de comunidad, la participación, porque me parece que es vital que esté siempre fortalecida la organización. Pienso que, por ejemplo, pensando como en la época de la Unidad Popular, una de las cosas como súper importantes y rescatables, que ahora se están rescatando mucho, son los cordones industriales y la organización de trabajadores así de base, o sea, las organizaciones de base. Cosas súper importantes y súper inspiradoras también. Pero sí, personalmente, así como de manera como más aterrizada, creo que la creación de una comunidad y espacios de participación es muy importante. O sea, en todo sentido, políticamente, como en términos de salud mental, de distintas formas. ¿Cuáles son las novedades que tenemos en materia de investigaciones, en materia de publicaciones? Nuestra académica Soledad Chávez se las cuenta. Hola, buen día a todos. Me toca la presentación de un texto, para mí en lo personal importantísimo, porque es el homenaje a mi maestro, Alfredo Matus, y en el contexto de revivir los anejos del Boletín de Filología. Ustedes bien saben que el Boletín de Filología es una de las revistas más antiguas que tenemos en la facultad,
y durante dos periodos se publicaron los anejos, son publicaciones, libros pertenecientes al boletín, pero independientes al boletín propiamente tal. Se publicó el primer anejo en los años 50, con un estudio interesantísimo del español de Chile y del concepto de chilenismo en pluma de Ambrosio Rabanales, y a finales de los años 70 se publicó el segundo anejo, que es el estudio de la norma culta, una vez más con Ambrosio Rabanales como editor en conjunto con Lidia Contreras, ambos lingüistas del departamento. Entonces el propósito de esta publicación viene por un lado a revivir estos anejos, ¿no? Textos de una calidad enorme, no se publicaba, imagínense, uno por más de 4 décadas, y también rendirle un sentido homenaje al profesor emérito Alfredo Matus. Les comparto la carátula. Son 2 tomos, más de 1000 páginas contiene esta publicación. Estoy yo ahí dentro de la edición también, en conjunto con mis colegas Abelardo San Martín y Darío Rojas. ¿Qué puedo comentar de este trabajo? Fue arduo. Son 66 trabajos. Con 72 autores. Se hizo una convocatoria, Urbi et Orbi, se hizo un proceso de selección, de edición. Encontramos la participación de profesores universitarios y también de académicos. Si hablamos de número, contamos en estos 2 volúmenes con 24 estudiosos de Chile, 24 estudiosos de España, 5 de México, 3 de Cuba, 3 de Austria, 2 de Nicaragua, 2 de Guatemala, así como estudiosos de Costa Rica, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza y Venezuela. Como les comentaba, muchos de ellos pertenecen al mundo de las academias, 10 autores son miembros de la Academia Chilena de la Lengua, 7 de la Real Academia Española, 2 de la Academia Mexicana, 2 de la Academia Guatemalteca, y también de la Academia Cubana, Panameña, Paraguaya, Puertorriqueña y Venezolana. Los contenidos son variados y responden también a los intereses que ha tenido el profesor Alfredo Matus a lo largo de su carrera. Entonces se tocan temas relacionados con análisis del discurso, dialectología, estudios literarios, filología clásica centrada en crítica textual, filología hispánica centrada en crítica textual, fraseografía, fraseología, gramática, historiografía lingüística, historiografía literaria, lexicografía actual, lexicografía histórica, lexicología histórica, lingüística de corpus, lingüística de texto. En lingüística aplicada también tenemos estudios de escritura académica, lingüística clínica, enseñanza de lengua materna, lingüística tipológico-funcional, morfosintaxis histórica, pragmática, política lingüística, psicolingüística, retórica argumentativa, semántica, sociolingüística y toponimia. Vaya, vaya, ¿no? Largo, largo aliento. A ver. No es que Alfredo Matus haya trabajado en todos estos ámbitos, trabajó en muchísimos ámbitos y sentó cátedra en muchos de ellos, pero también esto responde al agradecimiento, al homenaje, a celebrar, ¿no?, al maestro. Eso entonces, en esta mi primera cápsula, desde casa, desde casa. Y nos vemos próximamente con una nueva cápsula. Una de las misiones que se ha propuesto este noticiario Humanidades al Día es poner en común, instalar en la comunidad lo que cada una de las partes de esta comunidad está realizando. Y en esta oportunidad queremos compartir con Romina Pistacchio, directora de la dirección, valga la redundancia, de género y diversidad de nuestra facultad,
para que nos cuente en qué está la dirección, cuáles son los hitos principales de lo que están haciendo. Y bueno, y de paso le preguntaremos que si sigue queriendo a los diputados esos que quieren saber qué cosas horribles está haciendo esta dirección, entre otras. Romina, bienvenida, un gusto como siempre conversar contigo. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a la dirección de extensión que quiera ponernos en comunicación. Eso es súper importante. Ha sido uno de nuestros ejes más en el que más hemos querido poner foco en esta dirección, porque nos hemos dado cuenta de que comunicarnos es muy importante, saber lo que nos está pasando, sobre todo con los últimos años que hemos vivido, ¿no es cierto?, en pandemia, etcétera. Bueno, la dirección, además de su eje de comunicación, ha estado bastante ocupada estos últimos días, puesto que la universidad, a través de la Dirección de Desarrollo Académico de la VA, de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, nos entregó un instructivo de buenas prácticas para el desarrollo equitativo, de la equidad en la carrera académica, ¿ya? Así que nos dieron un montón de orientaciones, ¿no?, para lograr, ¿no es cierto?, la equidad, la paridad en el trabajo, en el desarrollo de las carreras académicas, que eso es muy importante, porque hoy día con la cuestión de la pandemia nos dimos cuenta de que eso era una brecha que se había visto bastante infranqueable con las situaciones que estábamos viviendo. Y bueno, nos dieron estas orientaciones y nosotros como direcciones en cada una de las unidades académicas de la universidad tenemos que asumir esas orientaciones y convertirlas en acciones. En ese sentido, nos hemos estado comunicando con el profesor Claudio Lea, que nos ha ayudado a informar a la comunidad a través de varias reuniones, por grupos de centros y departamentos. Hemos estado comunicando el instructivo, mostrándole a los colegas cómo va a funcionar esto. Y últimamente estamos haciendo reuniones focalizadas para recoger información y poder implementar acciones concretas locales, ¿sí? Hemos estado en conversaciones muy cercanas con la dirección de investigación, con la que estamos viendo cómo en el área específica de la investigación nosotros podemos implementar acciones que permitan, ¿no es cierto?, la equidad, sobre todo lo que tiene que ver con también en el área de las contrataciones, incluido el hecho de que hace unos pocos días también salió un nuevo reglamento, un decreto con un nuevo reglamento que modifica los concursos para las contrataciones académicas en la universidad, con perspectiva de género. Así que estamos muy contentes porque vamos empujando, ¿no es cierto?, las transformaciones de la universidad y haciéndolas vida, ¿no es cierto?, con nuestras situaciones contextuales dentro de nuestra facultad, y son cambios que se vienen fuertes por el sello igualdad en el que nosotros estamos tratando de trabajar con la ayuda del PNUD en la universidad. Ah, mira, ¿cómo es esa relación con el PNUD? Cuéntanos un poquitito. El PNUD está asesorándonos para llevar a cabo este sello igualdad que se llama y que está liderando la dirección de género de Casa Central, con la directora Carmen Andrade, ¿no? Y la dirección está empujando este proceso de acreditación en prácticas de equidad y disminución, erradicación de la violencia de género y el acoso dentro de nuestra comunidad universitaria. También está influyendo de manera importante también el Senado Universitario en este proceso, que también está construyendo una política, ¿no?, de equidad general, que incluye áreas de multiculturalidad, inclusión, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que con la VAE, y estamos llevando a cabo una mesa, ¿no?, una mesa de para llevar a cabo un proyecto de inclusión en la educación superior, el MIES, que se llama, la mesa de inclusión en educación superior, y estamos invitados tanto el equipo de la DAEC de la facultad como la DIGENDIFIL, la Dirección de Género y Diversidades de Filosofía, para hacer esta política de inclusión en la educación superior en nuestra universidad. Romina,
tú llevas relativamente poco tiempo, más cerca de un año a cargo de la dirección. ¿Cómo es tu feeling, brevemente, ¿no? de este desarrollo de un cambio cultural? Los cambios culturales son complejos, son difíciles, son de largo plazo, pero en el tiempo que llevas transcurrido, además tenemos la complejidad de la pandemia, digamos, o sea, lleno de todo esto, pero ¿cuál es tu sensación? ¿Vamos caminando, la cultura está siendo penetrada por esta lógica de entender la diversidad, la inclusión como un eje fundamental? Yo creo que sí, pero estamos en un periodo inicial, y es el periodo en que nos estamos coordinando, como te puedes dar cuenta en la narración que te hago. Efectivamente hay como varios flancos, ¿no?, que se están coordinando, pero hay muchas iniciativas. Entonces yo creo que está permeando en las personas que todavía estamos, somos especialistas en esto, ¿no? Y también en el área académica. CGCAL, por su parte, también está llevando, tiene un proyecto de incluirse en la radio de la Universidad de Chile. O sea, todavía estamos como en un periodo de harta movilidad. O sea, ya se dio inicio a esto, este proceso ya está iniciado, y hay mucho movimiento. Lo que sí es que todavía dentro de las unidades académicas y en lo que respecta a los usos, prácticas y relaciones cotidianas, todavía estamos en un periodo en el que no logramos penetrar muy bien, sino que somos solo los especialistas que estamos como tratando de buscar cuáles son esos espacios por los que, a través de los cuales podemos trabajar en comunidad. Porque está el peligro evidente, que nosotros lo vemos a nivel nacional, ¿no es cierto?, que cuando se empiezan a empujar estas políticas, ¿no?, comienzan las resistencias, ¿no? Y entonces estamos buscando fórmulas para poder realizar la transformación que tiene que haber, que ya está iniciada, pero de una manera que no provoque estas resistencias, que no provoque las resistencias del lenguaje, que va más allá de cómo hablamos, ¿no? Uh-huh. Sino de cómo nos relacionamos. Entonces, creo que vamos, pero tenemos que tener mucho cuidado en esta, creo yo, en esta fase, ¿no? Romini, por último, ¿qué perversidad han estado haciendo que has provocado el casi, no sé cómo llamarlo, el espanto de algunos honorables diputados? Uno es Jürgensen y el otro con un apellido muy difícil, que es como Urruti algo más y mucho Cochea, pero algo como eso. ¿Qué pasó ahí en este tema? Mira, nosotros, y me subo un poquito al carro porque yo soy un poco más joven, pero no hemos hecho nada tan perverso que no hayamos estado haciendo desde 1991 en la Facultad de Filosofía y Humanidades, gracias a nuestro Centro de Género y Cultura en América Latina, CGCAL. O sea, no hay nada nuevo allí. Lo que hay es lo que yo te estoy más o menos planteando de una manera local, pero a nivel incluso internacional, ¿no? Uh-huh. Judith Butler, en un artículo que sacó hace un par de semanas, si no me equivoco, ¿no es cierto?, el miedo que provoca, ¿no?, el género, así se titula, más algo así en la traducción, hace precisamente una reflexión al respecto. Se está provocando una resistencia fuerte que, si no sabemos llevar, si no sabemos conducir, puede ser peligrosa, porque puede conducir a una persecución. La verdad, Felipe, es que toda el gesto que tuvieron estos dos diputados de la República, que están cumpliendo con su deber, el Parlamento es fiscalizador, tiene el derecho a pedir lo que está pidiendo, etcétera, etcétera, no está pidiendo nada menos que lo que nosotros tenemos público y hacemos público todos los años en todas nuestras páginas web, en todos nuestros espacios públicos digitales. Es decir, no hay nada que ellos no puedan saber, como cualquier ciudadano, ciudadana chileno puede hacer a través de las redes y a través de incluso de libros, qué sé yo. Y por eso mismo el gesto es el peligroso, porque de algún otro modo nos están diciendo, les estamos observando, ¿no? Y nosotros vamos a tener que saber, como te decía, bien qué hacer con aquello. Primero, no tenemos nada que esconder, al contrario, hemos sido un aporte al desarrollo de la cultura y de las humanidades en Chile, dentro de nuestra facultad, en el CGCAL y como movimiento nacional, ¿no? En todas las universidades en las que se desarrollan programas de género y centros de género y diversidades y disidencias hoy en día.
Así que no estamos, no tenemos miedo, no estamos haciendo nada malo, solo estamos contribuyendo y bueno, vamos a tener que ver cómo asumimos, ¿no es cierto?, ese gesto que nos hace estos diputados de la República. Romina Pistacchio, directora de nuestro Digendifil, te queremos agradecer esta conversación. Un gusto saludarte. Como siempre, muchas gracias a ti, Felipe, a Álvaro, a Magdalena, a Cristiana, a todo el equipo de extensión de la facultad. Muchas gracias por darnos estos espacios para poder conversar o darnos a conocer. Muchas gracias. Y tras esta conversación con Romina Pistacchio, estamos cerrando esta edición de Humanidades al Día. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en 15 días más para saber qué está ocurriendo en la comunidad de nuestra facultad.